Dos metros bien conservados, dos metros y algo, ¿no? Dos metros. Mamita, ¿eh? Íbamos a decir barbaridades, pero yo no me animo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. ¿Tranquilo? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Estamos hablando de un profesor del Colegio Secundario del Señor. Sí. Manuel Belgrano, de los hermanos maristas ahí en Belgrano. Claro. Gran colegio ese, ¿eh? Lindo, sí. Salieron varios ahí, ¿eh? Varios delincuentes. Hay muchos devotos. ¿Era buen alumno o no? No, más o menos, no. Era medio pedo. Era bastante vago y medio quilombero en secundaria. ¿Quilombero sí, también? Sí. Quilombero significa que, ¿cuál recordás? Viste que cada uno tiene una que le gustaba. En realidad, yo le explotaba la pata a los profesores de la silla. El otro decía la de la monedita que ponía ahí cuando le daban luz, volaba la mierda. Con Pato nos entendemos. ¿Cuál era la tuya? Por ahí estabas en el fondo y cuando entraba. No, sé que me sentaban adelante porque hacía quilombo. Y tapabas a los de atrás. Pero me ponían en la punta. Claro, no, te tapabas a los de atrás. Sí. Entonces, nada, en realidad era discutía más con los profesores y medio vago, pero nada más. Nada más. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Vos estudiaste después? O sea, ¿seguiste estudiando o no? Sí, terminé hace poco justo licenciatura en Administración de Empresas. Ah, ¿seguiste? O sea, vago, pero le diste. Le di, sí. En Francia justo terminé. ¿Lo terminaste en Francia? En Francia, sí. Es curioso eso de los jugadores de rugby. Muchos de los jugadores de rugby argentinos terminan estudiando una carrera terciaria, universitaria. Y el futbolista, viste, que dice no tiene tiempo, pero u otros deportistas, pero se puede, entonces el deportista puede en realidad, si le pone empeño puede. Es sacrificado, es verdad, pero sí, se puede. Pero por ahí, a ver. Y sobre todo con la facilidad que tenés hoy por ahí de tener carreras, viste, online, exacto, y ir a rendir cada tanto. ¿Hiciste online? Sí. ¿Cómo es? Porque la verdad que a mí me da mucha curiosidad eso, es decir, ¿le das bola? ¿No? ¿Te haces el boludo? No puedes. ¿Por qué? En realidad vos atendés la clase, sí. Y tenés el profesor que te puede hacer preguntas en todo momento. O sea, no es que... Estás ahí en la clase. Claro, no es que está grabada la ¡Albacete! Clase. ¡Albacete! Entonces, y después tenés que entregar trabajo, que todos son con nota. Todas las semanas tenés trabajo para entregar. Si no lo entregás, bueno, no aprobás. Así que no, está bastante bien armado. Después tenés que ir a rendir 4 veces en el año. Presencial. Sí. Escuchame, Pato, ¿y es Administración de Empresas? Administración de Empresas. ¿Qué es lo que te gustó del mundo de las empresas? ¿Qué te gustó? Mirá, yo en realidad había arrancado Administración de Empresas antes de irme. A Francia yo me fui a los 21 años. Había hecho 3 años y me quedaba uno ahí dando vuelta. Mirá. Y me dio, la verdad, quería terminarla. Yo justo hace poco arranqué una Sociedad de Comercio Exterior, así que estoy trabajando en eso y dije, bueno, era un buen momento para terminarlo. ¿Y es difícil estudiar de más grande? ¿Te costó? ¿No? No, al contrario. Me pareció mucho más interesante porque, bueno, vas creciendo, tal cual. Te vas dando cuenta de las distintas cosas. Cuando sos chico, por lo menos en mi caso, yo no le prestaba mucha atención. Querés aprobar, no aprender. Claro, tal cual. Ahora querés aprender. Sí, por ahí ahora es, sí, te abre ahí la cabeza. Total. Es algo para replantearse, ¿no? Porque los pibes muy inmediatamente después del secundario ya arrancan a estudiar lo que va a ser el futuro médico, contador, cualquier carrera. Muchos ya lo tienen como para toda la vida. Y por ahí lo que decís vos es interesante. Son muy pendejos para adquirir todos los conocimientos, y por ahí lo agarrás un poco más grande y estás con otra experiencia, con otras vivencias. Tal cual. Igual lo que perdés es un poco la costumbre de estudiar, ¿no? Entonces por ahí cortar tanto tiempo te puede dificultar en eso, pero sí, para mí es mucho más interesante. ¿Y vos cuándo te diste cuenta que ibas a vivir del rugby? ¿Hay un momento o ya lo supiste desde siempre? No, la verdad que, primero, nunca apunté a eso, la verdad, y nunca se fue dando, realmente, no, nunca tampoco lo esperaba. Yo simplemente jugaba porque me gustaba estar con mis amigos, me encantaba hacer deporte, sí, tuve
quería mejorar para ir, porque bueno, uno entrenado se divierte, claro, evolucionando se divierte más dentro de la cancha, entonces como un apasionado del deporte tuve la suerte de tener muchos amigos que vivían la pasión igual que yo y que nos fuimos entrenando mucho, qué sé yo, y así se fueron dando las cosas, pero la realidad es que nunca apunté a ser profesional. Claro. Pero cuando vos te vas a Francia a los 21 años, sí, es un paso de profesionales. Me alejo de mis amigos, de mi familia, empiezo a ganar plata por esto. Sí. Bueno, es que en realidad después yo empecé a jugar en seleccionados juveniles, me fue bien, gracias a Dios. Bueno, fui capitán de seleccionados juveniles. Me empezaron a ver de afuera y en un momento sí se me planteaba la situación. Yo estaba estudiando, la verdad que gracias a Dios mi viejo me mancaba, estudiaba, pero no, nada más, no laburaba, sí, sí, y me entrenaba. Y en un momento llegaba la situación, bueno, ya tenés 21 años, flaco, o sí, te pones a laburar. Definilo, claro. O viste, no te puede bancar tu viejo toda la vida. Y ahí se me empezaron a presentar propuestas y dije, bueno, una de dos, o me quedo acá, realmente el rugby pasa a ser más un hobby. Y laburo otra cosa. O le doy la oportunidad al rugby y pruebo eso profesionalmente. ¿Cómo era eso, Pato? ¿En esa época se viajaba mucho o estamos hablando de una época donde no iban tantos jugadores argentinos para allá? No, digamos que aparte la camada, por ejemplo, de Mario Ledesma, Gonzalo Longo, Corleto y todos esos chicos que fueron los primeros en irse, pero ya un poco más grandes, porque en realidad ellos se fueron más grandes, ¿no? De 20, sí. 28, 29. Claro, no, mi camada fue la primera en irse tan joven. Uh-huh. Así que fue una experiencia. ¿Y ellos los recibían, los argentinos, digo, que ya estaban, los recibían con los brazos abiertos, buena onda? Sí, la mejor. La verdad que yo tuve la suerte de caer en un club donde estaba Sebastián Rondinelli, uh-huh, y Diego Gian Antonio, que ya estaban hace años afuera y me recibieron fenómeno. Es clave para adaptarme, sí, el idioma. Tremendo. ¿Cómo fue tú? ¿Fuiste solo? ¿Fuiste acompañado? Solo. Sí, sí. ¿Y dónde paraste? Bueno, el club ya había arreglado, me daban un departamento, auto, así que bueno. Sí. Estaba, ¿el primer club donde fuiste? Discúlpame. Colomiers. Sí. Colomiers queda en... En las afueras de Toulouse. Ajá. Así, a 8 kilómetros de Toulouse. Después jugaste en Toulouse. Claro, mucho tiempo. Después jugué en Toulouse mucho tiempo. Campeón. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Toulouse te aman. Y jugué 11 años. Entonces, claro. Sí, tuvimos la suerte encima de, en el momento donde jugaba, salir campeón de Francia, campeón de Europa. Claro. El club, la verdad, que le ganábamos. Si no salíamos campeones, llegábamos a la final todos los años. Entonces era un equipazo, la verdad que hoy mirando para atrás, uh-huh, en ese momento por ahí no te das cuenta, pero jugaba con pibes. Y vos que estabas en un buen nivel, ¿por qué decidís alejarte? ¿Por qué decidís retirarte? Si uno va llegando con la edad, me imagino los golpes duelen más, pero estabas bien. Sí, pero bueno, yo cumplo 38 años en febrero, imagínate, bueno, jugué 16 años profesional. Sí, es mucho, ¿no? Alejado de tu familia, de tus amigos, de tus afectos, haces mucho sacrificio. Y ya ha llegado un momento que, bueno, que realmente que hay que pasar otra cosa. Lamentablemente no podés jugar hasta los 50 años. Y bueno, yo empecé a tener también otros problemas, viste, en las rodillas, en los hombros. Y siempre cuando uno está ya afuera, piensa que en el retiro se viene para acá a vivir. Viste que algunos dicen, no, la verdad me quedo afuera. Eso es muy personal. Sí, por eso te pregunto en tu caso. En mi caso, sí, siempre lo tuve claro. Además, yo estuve de novio muchos años con una chica francesa, conviviendo, y mismo a ella siempre le dije que me volvía. O sea, la idea era, pero no sé. ¿Y ella qué decía? No me amás. No, se volvía. O por lo menos me dijo eso, no llegamos nunca a verlo. Sí, pero... sí, no fueron a Orlí, claro, fueron al aeropuerto nunca, claro, a ver qué onda. Pero bueno, bien. ¿Y terminaste en el Racing? En la Racing Metro. Racing Metro. Sí, en Racing 92. Ajá. Con Juan Imhoff, Manucho Cariza. Juan Imhoff, sí, dos rosarinos. Sí, picantes. Sí. Pues son divertidos. ¿Vos los conocés? Sí, no, los conozco. Son buenos, sí, chicos como buenos vos. Buenos pibes. Bueno, pibes. ¿Qué significa rosarino picante? Pues, nosotros tenemos esa visión de los rosarinos. Picantes. Nada, son divinos. Son muy amigos, la verdad, yo los quiero mucho. Y pasé un año muy, muy lindo con ellos. ¿Tuviste la suerte de tener, como decías hace un ratito, compañeros argentinos en toda tu carrera en los clubes? Sí, tuve bastante. Y cuando vienes, vos ya estás allá, estuviste en Toulouse. ¿Tuviste también la opción de que vengan vos ya estando allá?
De ser vos quien recibe. Sí, ni hablar, ni hablar. Después me tocó a mí recibir. Fue re lindo. Obviamente uno trata siempre de ayudar al que viene, porque primero uno estuvo en ese lugar y lo ayudaron. Es un momento de volver y además porque, bueno, creo que es lo que corresponde. Sí, ¿no? Sí. ¿Y al Club Belgrano sigue siendo Manuel Belgrano? Sigo siendo siempre, sí. Tengo muchos amigos. Uh-huh. Bueno, ahora seguramente tratando de hacer algo o entrenar juvenil, sumar de donde toque. Sí, qué bien. Pero siempre sí, en relación con el club. Perfecto. Un poco la familia. Contabas que te recibiste de administración de empresas. ¿Tu vida va a ir por ese lado? ¿Vas a ejercer o querés estar vinculado al rugby? No, en realidad, mirá. En marzo justo arranco un máster, pero lo hago más que nada por un tema de, como te decía, de abrir la cabeza. Pato, un poco. Te metes en un máster es un lío, ¿eh? Pero es lindo. ¿Máster en administración de empresas? Sí, es en management y negocios internacionales. ¿En qué andas? En Colando. ¿En qué andas, no? ¿En qué andas? Ah, lindo. Vamos. No, me voy a dedicar más, sí, al rugby siempre, pero de manera amateur, ¿no? No me interesa trabajar de eso, sino sumar y desinteresadamente, sobre todo en mi club. Después entonces la parte profesional, hoy con la empresa que creamos con mis socios y todo, y la idea es formarse para seguir aprendiendo y para tener más herramientas para poder aplicar en el trabajo todos los días. Pato, te quiero preguntar más, este es un programa más en joda. Más no, respeto, señor. Loco. Entretenimiento. Es un programa. Bueno, no es un programa. No, pero te quiero preguntar, porque es conocido y ha salido tu pelea con Pichot, no sé cómo llamarlo, mala onda, no sé cómo. ¿Por qué te metes en la parte de intrusos? Es de intrusos, es de intrusos. Intrusos en el rango. A mí me interesa la parte de galletas calabrosos. Dale, vos sos dale. ¿Lo pregunto? A mí no me interesa, ¿a vos te interesa? No pregunto. ¿A vos te interesa, Pato? Yo hablo de lo que quiera, no tengo perfecto problema. Yo no escucho esta parte. No, pero te quiero preguntar las causas, los motivos. Hace cortito, porque no. Sí, es muy largo. En realidad, personalmente con él nunca tuve problemas. Nos opusimos porque distintas maneras de pensar. Él cuando era jugador defendía una cosa y pasó a ser dirigente y no la defendía más. Que era defender a los jugadores justamente, cuando le convenía le defendía, pero cuando no le convenía dejó de defenderlo. Yo en ese momento era líder del equipo y teníamos que pelear por que todos los jugadores se sientan cómodos, que estén cómodos, que puedan entrenarse bien, fuera de lo económico, y no tenían esos requisitos mínimos. Entonces, bueno, sí, ahí salí a decirlo. Lo tratamos de hablar adentro muchas veces sin ningún cambio, hasta que un día para lograr ese cambio, bueno, yo decidí salir y exponerme y decirlo públicamente. ¿Y él qué te dijo? Nada, obviamente él nunca dice nada, porque es bastante cobarde en ese sentido. Va por atrás, es un monje negro. Él nunca hizo nada, pero todas las decisiones pasan por él, yo lo sé por otras cosas, pero no vamos a entrar en eso. Ok, corrámonos. ¿Con Mario Ledesma hablas cada tanto? ¿Te llevas bien? Con Mario Ledesma no tengo ningún problema, pero no hablo. La verdad es que no hablo. ¿Y ves, obviamente, ves los Pumas? Sí, veo los Pumas. ¿Cuál es la falla? Que ahí vas ganando y 14 puntos contra los Wallabies, recién contra los Barbarians también. Y qué sé yo, no sé. Debe ser algo interno del equipo. La verdad que viéndolo de afuera, lo que se puede viendo hablar, afuera, tío. Es a lo mejor alguna falta de experiencia o de saber manejar los tiempos del partido. Exacto. Que eso lo da un poco la experiencia, ¿no? Creo que hay un potencial enorme en el equipo, hay chicos muy jóvenes y a lo mejor todavía tienen que aprender en el recorrido ese por justamente estas cosas. Pero bueno, espero que de acá al futuro y de acá al Mundial sobre todo puedan mejorar, pues más allá de eso creo que mostraron cosas buenas y positivas. ¿Qué te pasa cuando ves a los Pumas? ¿Te agarra añoranza o ya estás tranquilo? No, estoy re tranquilo, ya está. La verdad que obviamente uno siempre quiere que ganen, los ves con alegría, pero no, nada. ¿Qué deseas estar ahí? Ya está. Uno tiene que saber tal cual, hay etapas en la vida, esta es una etapa, fue una etapa muy linda, hermosa, pero que terminó y tiene que saber mirar para adelante. ¿Y cómo se prepara uno? ¿Vos, para
el final de la carrera, los últimos partidos, te vas preparando, un día decís, che, físicamente, o decís tal fecha, en tal momento. Yo creo que sí, te vas preparando, ya vas previendo un poco, bueno, en mi caso fue así, traté de ir previendo, ir haciendo, desarrollando otro proyecto, otro desafío, y después te vas dando cuenta que a lo mejor tenés menos ganas que antes. A mí siempre me gustó entrenarme muchísimo, y de repente vas más cansado del entrenamiento, menos motivado, y decís, claro, bueno, ya lo vas sintiendo, claro. Sí. ¿Tres mundiales jugaste vos, o no? Tres mundiales. 2003, sí, sí. 2007, 2011. 2011. Me estaciono en el 2007, que es historia del rugby ni hablar, pero del deporte argentino también. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, fue un momento único y bueno, me siento un afortunado por haber podido ser parte de eso. La verdad fue muy lindo. ¿Hiciste un try o no? Hice un try, sí, señor. No hago muchos tries. No, por eso tenés tanto. Uno se acuerda, ¿viste? ¿Qué sentiste? No, nada, fue... En realidad a mí nunca me importó mucho hacer try. No, creo que el... Es un jugador más de equipo. Claro, cada uno tiene su función en el equipo y mi función era otra. Después eso fue con un mimo por ahí, pero... Yo mi función nunca entraba pensando en hacer try. Uh-huh. Escuchame. Bueno, dale vos. Sí, se viene el Mundial de Japón. Recuerda la zona argentina, ¿te acordás? Es bravísima. Sí, Francia, Inglaterra, Tonga y me estoy olvidando de uno. Pero bravo, bueno, sí. Sí, Francia, Inglaterra, dos equipos muy duros. Y Tonga son un equipo que es un nivel menor al argentino, sí. Pero que es muy duro físicamente. Exacto, sí. Cuando son esos partidos, ponés Tonga o esos países que uno no los conoce en otro deporte, salvo en el rugby, bueno, ustedes ven, los preparan, los conocen, pero ¿cómo se le plantan ellos a ustedes, ponele? ¿Un Tonga, uno de esos equipos? Son equipos que, por lo general, bueno, vos sabés que son muy físicos, son tipos todos muy grandotes de las islas. Su característica es esa, ¿no? Jugar, son gigantes y jugarte muy fuerte. Normalmente lo que pasa siempre es los primeros 20-30 minutos el partido está parejo, uh-huh. y después el equipo que es mejor, cuando se empieza a cansar el otro, desequilibra. Claro. Estados Unidos es el otro. Estados Unidos también es difícil. Físicamente son, sí, también. Bravo, claro. ¿Llegaste, Pato, a tener miedo alguna vez adentro de la cancha? En estos... Te va a pegar un bife, boludo. No, te va a pegar un bife. ¿A quién le tenés miedo? No, escúchame, vos sos boludo. ¿Cómo tenés miedo? No, es una pregunta que me pasó Pichu. No. Pero Pichu me pidió que lo mandó al frente. Para mí, yo te dije Pichu mil veces, no es una pregunta para hacer. ¿Cómo se pondrá de miedo? No es una pregunta para hacer. Ahora se arreglará Pichu cuando venga, ¿no? O sea, no maten al mensajero. Traten de no matar al mensajero, por favor. Hacemos periodismo. ¿Cómo vas a arrastrar periodismo? ¿Cómo vas a arrastrar un compañero de esa manera? Eso, boludo, al preguntar y cagón. No, yo no, Pichu. Estás rompiendo todos los conceptos de la ética de un deportista. Dijo una barbaridad y arrastró otro que nada que ver. Afuera. ¿Qué pasa en un vestuario cuando pasa eso? Lo cagan atrapado. Sí, lo bajan un poco. En Francia lo más áspero que hay. Ahí piña. Parte de rugby. Se cobraba mucho. Duro. Pato, ¿se cobraba mucho? Mirá, fue evolucionando. Ahora con la cantidad de cámaras que hay, el video ref y todo, no. Pero cuando llegué, sí. Cuando llegué, me acuerdo Seba Rondinelli me decía, no, se arma general un partido, cada dos partidos se arma general un partido. Yo, nada, mentira, no puede ser. Al segundo, de local no pasaba nada, cuando ibas a jugar de visitante, te cagaban a piña. ¿Y siempre te sentiste cómodo en Francia? Sí, siempre muy bien. ¿Nunca te tentaron de Inglaterra para jugar? Me tentaron de Inglaterra, pero la verdad, como te digo, estaba justo en Toulouse, en el mejor momento, jugábamos siempre la Copa Europa, estábamos ahí. ¿Y para qué me iba a ir si estaba...? Estaba bien, claro. ¿Quién fue que vino...? El Chapa Branca. El partido contra Francia en Ferro. Sí, que dejaron los bolsos y ese tío le contó y no podíamos creer, nos tuvimos las fotos y todo. Que la contó trompa. Que no dejaron ni los bolsos y ya se cagaron a trompar los pasillos. Sí. Antes del partido. Bueno, sí, cuando hacen el kickoff, que ni van a la pelota. Partidos así raros de esa magnitud que tuviste vos como jugador. ¿Cuál? No, mirá, me acuerdo un partido que jugamos contra Brive, con Colomier, en Brive, que nos cagaron a piña. Brive venía a ascender. De segunda a primera
y vamos a jugar el partido en casa, habíamos ganado creo por 2 puntos, dijimos, bueno, por ahí podemos ganar allá, nos comimos 40, nos pegaron, nos hicieron de todo. Y después, bueno, yo jugué mucho en segunda división en Manuel Grano, yo arranqué a jugar en primera a los 18 años, y nada, viste, obviamente venían todos los veteranos a pegarle al chico que recién arrancaba. Subir, y también, ahí cobraba. Sí, cobraba bastante. Estamos viendo imágenes de buena camiseta. Pato. Ese es su paso por Vélez. Ah, no. Mirá. Copas, ¿no? Sí, tuvimos la suerte. Muchos títulos. Sí, en Toulouse. Con Gonzalo Quesada, obviamente, estuviste. Jugué con Gonzalo, sí. ¿Llegaste a jugar? Llegué a jugar, sí. Claro, en 2003. Sí, tenés razón. Así vos ves la foto, Calle, y se te ocurre preguntarle si tuvo miedo alguna vez. A mí me da miedo la foto. Yo veo esa foto y me estoy... Mirá, el señor cagado en las patas. Mirá, pasá por acá, mirá cómo te la dejo. Mirá. Esa mirada. Mirá la mirada. Te pueden llamar para el marginal, ojo, ¿eh? Obvio. Mirá. Eso lo decías vos de... Con Mascherano, mirá. No, con Sampaoli. Con Sampaoli, ¿no? Sos muy... No, no es el pelado, el pelado es el otro, ¿eh? No, sigo, pero no le doy tanta bola. ¿Poner a la final, tenés una opinión formada de todo lo que pasó o no te crees? Sí, es complicado, pero creo que lleva muchos años esto y sería muy... Para mí es muy hipócrita decir ahora que esto es nuevo, que nadie sabía. Sí. Muchachos, lo sabemos todo. Yo que no soy de fútbol, lo sé. Imagínense lo que van todos los días a la cancha y los directivos y todo. Saben todo. Entonces, creo que es un poco de falta de voluntad de no querer arreglar esto o no querer tratar ciertos temas. Hay muchos intereses en el medio. Exacto. ¿Tiene solución para vos que venís del lado del rugby, una cosa mucho solución más sana? Solución tiene. Sí. Pasa que hay que tener ganas y huevos, me parece.